Nuestra misión como Tribunal Constitucional es hacer prevalecer la Constitución que nos rige. Una de las funciones más importantes del Poder Judicial es proteger el orden constitucional, evitar que los poderes legislativo y ejecutivo emitan leyes o ejerzan acciones que violen la Constitución. Para ello, pueden invalidar acciones de estos poderes. De lo contrario, tendríamos a un legislativo que puede emitir normas que, aun cuando sean contrarias a la Constitución, nadie le enmiende la plana. Mediante la acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional o el amparo, la Corte determina si una disposición va contra la Constitución. De ser así, podrá ser anulada si al menos 8 ministros votan por su invalidez. Por su relevancia, los ministros deben tener buena reputación y capacidad probada en la impartición de justicia, lo que garantizaría que velen por el orden constitucional. Requerimos que las personas que conformen a la Suprema Corte tengan el carácter de independiente, de que no puedan estar atados a ninguna cuestión política. En este sexenio, la Corte ha invalidado varias leyes, destacando la electoral y eléctrica, propuestas por el presidente, así como los decretos para pasar la Guardia Nacional al Ejército o para reservar información de los proyectos prioritarios. Estos reveses han generado polémica, pues algunos actores consideran negativo que 8 ministros echen abajo lo que aprobaron poderes elegidos por millones de votos, pero esta facultad es establecida por la Constitución en su artículo 105. Pasan sin tocarle una coma a sus iniciativas y así las aprueban por mayoría, pues evidentemente tienen que ser detenidas, contenidas, tienen que ser echadas abajo porque adolecen de serias, yo diría, serias irregularidades. En este entorno hay dos visiones. El presidente asegura que el Poder Judicial no trabaja para el pueblo, pero expertos consideran que el presidente no respeta a este poder y por ello emprendió una peligrosa campaña en su contra. Ese poder sigue estando controlado por la mafia del poder económico y del poder político. No hay más que una simple retórica, una simple estrategia de descalificación, porque el único contrapeso que nos queda a este país y a los mexicanos es precisamente el Poder Judicial de la Federación, que hoy está siendo, reitero, vulnerado y afectado. Mega Noticias, Abel Martínez.